respecto a la información que hemos obtenido, es bastante didáctica, ilustrativa, es interesante y permite hacernos de contenidos que normalmente no se dan a conocer a través de los medios convencionales. Ahora sí creo que podemos comparar con otras mineras que han contaminado hace mucho tiempo, pero ahora, como usted lo manifiesta, la minería responsable. Si es así, yo creo que los proyectos que están trabados, no solamente en Arequipa, acá, en Cajamarca, muy bien, pueden operar, ¿no?, en beneficio del país económicamente. Que sigan dando mucha información allá. Sé que le corresponde a la empresa privada, pero cuando la empresa privada pierde un poquito de credibilidad, es importante que el Estado sea como un mediador. Y es vital lo que han hecho con nosotros, ¿no? El MINEM realizó talleres informativos para los periodistas de Arequipa e Isla, incluyendo la visita a la unidad minera María Teresa de la empresa minera Colquiciri, en Huaral, donde los líderes de opinión pudieron comprobar la convivencia armoniosa entre la minería y la agricultura. Es necesario ir a la población, convencer las bondades que puede dar el proyecto Tía María, pero todo depende de los funcionarios, como también del Ministerio de Energía y Minas, y todos los profesionales, ¿no?, que podrían ir a capacitar, como nos están capacitando ahora. Yo creo que para mí es una capacitación de este taller tan importante. Entonces, lo que sería interesante es que el Ministerio pueda profundizar un poco más en llegar a la provincia de Islay con programas similares como este de visita o de información, talleres. Los encadenamientos comunicacionales, las labores de acercamiento de unos y de otros deben funcionar adecuadamente, porque si se rompe esto, la verdad es que no caminamos a ningún lado. Y hay que ser también, en todos, en general, ¿no?, hay que ser un poco empáticos con el tema. Los participantes coincidieron en la importancia de contar con información clara y una difusión objetiva sobre las etapas, compromisos y beneficios de la actividad minera. La gente tiene que saber qué significa cada uno de los conceptos, sobre todo el tema de la contaminación, la destrucción de su río Tambo, cómo se va a proteger, ¿no?, y los compromisos obligatorios de la empresa, que el Estado diga: esto nosotros les vamos a exigir, y con eso dar confiabilidad de que si se porta mal, también la empresa va a ser sancionada severamente. Los dirigentes muchas veces son manipulados por lo mismo vecino, ¿no?, pero con esto yo creo que ya puede cambiar. No estoy diciendo al 100%, pero por lo menos es un avance bueno. Si hoy día la población está en contra de me alineo a la población, pero si estoy a favor de, me inclino allá. Entonces, esa bisagra a veces no funciona también, ¿no? El político local busca ser condescendiente con la población para evitar tener problemas. Pero es importante que puedan tener el acceso a la información, ¿no?, sea a través de las plataformas que hay, pero que también el Estado pueda llegar a las poblaciones y vertir la información como la estamos teniendo de experiencia acá, y puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ministerio de Energía y Minas. Ponle punche y ganamos todos, Perú.